más barato por docena dos. Dicen que comenzar una familia es un acto de optimismo. Bueno, Tom y yo somos muy, muy optimistas. Claro, siempre hay momentos buenos y difíciles en el camino. Y con 12 hijos, aprendes muchas lecciones. Pero una a la que nunca te acostumbras es el momento en que los ves a los ojos y te encuentras diciéndoles la palabra más difícil de todas. Adiós. Eso es, eso es. Es hora de brindar por la graduada. Lorraine, todos estamos muy orgullosos porque mantuviste tu dignidad y conseguiste el triunfo. Y porque siempre has sido una maravillosa persona y por conseguir reclutamiento en una gran revista, ¿ya lo sabían? Sí. Aunque voy a pasar todo el verano convenciéndote de que estar en Chicago es mejor opción para ti que mudarte a la horrible y peligrosa Nueva York, pero ¡salud por Lorraine! Ahora, a mi hija Nora y su esposo Bob, ¿quieren decir algo? Y nuestro futuro defensa. ¿Nos quedamos aquí? No, es todo. Gracias. Antes que nada, felicidades, Lorraine. Bud y yo queremos que el bebé también sea tan exitoso como tú. Y, en segundo lugar, no es mi intención hablar solo sobre Bud y yo, pero les tenemos una sorpresa. ¿Tú ya sabías? Acaban de ofrecerme la vicepresidencia de una firma de publicidad nueva. En Houston. Nos vemos en septiembre. Gracias. Gracias. Oh, wow. ¿Entonces ya no vamos a ser tíos, hermana? Van a ser tíos, no importa dónde estemos. Tal vez creyeron que era la mejor forma de avisarnos. Sí, vaya sorpresa. Sí, me da una cerveza y un vino blanco. ¿Qué hay? Hola. Hola. Siento que pierdo dos hijas en un día. No tienes que sentirte así. Espero que tengan apoyo allá, porque sin tu familia y siendo madre primeriza y Bud, él va a tener que trabajar todo el día. No, yo creo que será no muy difícil. Trabajar todo el día. Oye, estaremos bien. ¿Sí? Y nuestra casa siempre tendrá una habitación para ustedes. Claro, bien. ¿Se quedarán para nuestro juego de fútbol? Lo siento, tenemos la más. Oh. Ven, es para que respires. Gracias. Los veremos pronto. Claro, bien. ¿Vas adiós. A conducir? Adiós. 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 Muy bien. Adiós. Adiós. De acuerdo. Adiós. Sí. Aquí tienes. Oh, gracias. Se ven tan tranquilos y tan confiados. Bueno, debo ir a ensuciarme los dedos. ¿Hoy trabajas? ¿Olvidas el juego? ¿La revancha contra tíos? ¿Qué pasa? Debo pagar mi beca, ¿sí? Cuídate. Adiós. Adiós. Cuídate, cielo. ¿Todos olvidaron que el juego de fútbol es una tradición en nuestras reuniones familiares? Cielo, tienes 10 niños todavía. Ah, lo olvidé. ¿Lo olvidaste? Lorraine. Sí. Te quedas al juego, ¿no? ¿Qué mamá no te dijo que pasaré el fin con Beth? Me voy en 5 minutos. Ah, sí. Te quiero, adiós. Sí.
¡Niños! ¿Listos para el juego? Mike y yo tenemos competencia. Yo voy al refugio de animales. Adiós, papá. ¡Oigan! ¡Nigel y Kai, el fútbol! Claro, ya. Me apunto, señor. Y es parte del equipo, señorita. A ver, aquí tienes. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo te cubro! Corre, ¡atletas! Corre. ¿Estás bien? Sí. Ay, yo pensé que sería sencillo. 10 minutos antes nos rodeaban y ahora escapan de nosotros en público. ¿Y ese álbum? Supongo que Lorraine lo estaba viendo. Ah, ¡qué lindo! Oh. ¡Oh, Dios! ¡Ay, mira esto! ¡Ay, mira! Es idéntica, mamá. ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, cuántos recuerdos! Los veranos en Wisconsin. Siempre nadando y acampando. Una familia unida. Sí. ¡Qué lindo era! Ese fue el último viaje. ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 o 4 años? Sí. Mira a Sara, sin dientes. Entonces sí éramos un equipo. Aunque jamás vencimos a los Murdoch en la copa del Día del Trabajo. Sí. ¡Ah, mira! Jimmy Murdoch, el señor competencia. Ay, sí. Siempre deseaba ganar. No sé, siempre ganaba. Todo el tiempo, desde que éramos niños. Ese sujeto era... Ajá, oye, cielo, no te acuerdes. Oh. ¿Sabes qué? Eso es justo lo que debemos hacer. ¿Qué? Volver al lago. Toda la familia, de vacaciones. Igual que antes. Llamaré a Mike Romanov a ver si la casa está libre el día del trabajo. Ay, cielo, pero los niños irán a curso de verano y con Nora embarazada es demasiado. Justo por eso hay que hacerlo. Kate, la vida pasa volando. Hay que volver al lago por última vez. Eran tiempos increíbles, ¿no, cielo? Tú y yo ya estamos solos, aunque es lindo. Esa es la prueba. Hola, Goner. Hola, Goner. Tienes que llamar a Romanov, cielo. Charlie, ¿estás en conferencia con todos y Lorraine? Hola, Charlie. Hola, ¿qué hay? Sí, hablen, soy Lorraine. Hay una sorpresa. Mamá y yo rentamos la casa de campo en Lake Winnetka. Winnetka es mi segundo nombre. Y Lake, el mío. Y pasaremos allá el día del trabajo, igual que antes. Tendré una panza enorme para entonces. Sí, y yo buscaré departamento en Nueva York en agosto. Y yo quiero estar con mis amigos este verano. ¿Por qué Nigel y yo nos llamamos como un lugar? Buena pregunta. Tu otro nombre es Winnetka. Y Nigel, tu segundo nombre es Lake, porque ustedes fueron concebidos allá. ¿Qué es concebir? Que mamá y papá tuvieron una conversación que les contaré en muchos años, cuando todo el mundo entienda. Iremos a cualquier parte que tenga nuestro nombre. Bien dicho, ¿quién más? Sí, yo adoro el lago, sí voy. Yo podría cancelar un par de cosas. ¡Al fin! Ok. Nosotros igual. Eso es. Accedemos a participar. Anímate, con las patinetas nos divertiremos. Hecho, ya está. Eso es. Solo falta Lorraine. Hermana, ¡Lorraine! Escuchen, este es el trato. Iré a ese lago si papá no vuelve a decirme que no vaya a Nueva York jamás. ¡Hecho! ¡Una docena! ¡Hay que ir al lago! ¡Fallaste! Ya sé, también te quiero. Bien. Lorraine tiene trabajo, así que ella y Charlie vendrán en un par de días. ¿Te gusta la idea? ¿Un par de días? Lo importante de las vacaciones es que la familia esté unida. ¡Oye, qué haces! Querido, tranquilo. ¿Se acuerdan? Miren, el agua es precioso, ¿no? ¡Guau! ¿Eh? ¿No es excelente? Ya llegamos. ¿Qué tal? Miren cuánta basura. Bien, todo el mundo abajo. Aquí es. Se ve más pequeña. Y más horrorosa. ¿Por qué no rentaste aquella? Ah, bueno, esa casa es nueva. En cambio, esta es... antigua, sucia, pero es linda. Sí, cierto. Y aquella tal vez tengan allí un tobogán. Pero en esta...
Esta tiene... ¿Escaleras? Son divertidas. Sí, sí. ¡Descarguen el equipaje! Niñas a la habitación norte, hombres al sur. Bob y Nora al desván. ¡Comiencen! Sí. ¡Ay, Bob! ¡Deja el teléfono! ¡Son vacaciones! Sí, oye, ¿cómo le fue a la bestia ruda? Tal vez el bebé no sea una bestia ruda, ¿no te parece? Pero es un gran apodo en fútbol. Ya sé, ya sé. Tal vez sea Dick Bestia McNulty. Pues podríamos tener una niña. Donna Bestia McNulty. Tenemos todas las vacaciones para pensar en nombres. ¡Hey! ¡Mike Romanoff! Gusto verte. Lo mismo digo. ¿Allá está bien la casa? No debe haber desorden. Solo hubo dos inquilinos. El lago se ve más pequeño. Dile a Jimmy Murtagh, amigo. ¿Lo ubicas? Sí. Tiene parte del lago. Aquella es su casa. Ah, pues, bien por Jimmy. Ah, ¿ya viste a Kate? Oh, hola, Mike. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Igualmente. Escuchen, si no van a cocinar esta noche, tenemos una almejada en el club. Los pondré en la lista. ¿Qué? Ah, sí. Es privado ahora. Y renovado. Los propietarios. Wow. ¿Los pongo en la lista? Gracias. ¿Qué sucede? ¡Alto! El roedor. Díganme que no son mis llaves. Sácalo pronto, ¿sí? Claro, sé muy bien qué hacer con este. Es increíble que aún esté vivo. ¿Ya conocían al roedor? Ya está. ¡Ey! No lo lastimes. Sí, sí, lo tengo. Con cuidado. No, lo tengo. Ya cayó. Lo tengo. Simple ratón. Roba cosas y luego las esconde. Traeré una trampa mañana. ¿Una humanitaria? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Es un fantástico primer día, niños! ¡Ahora a limpiar y a desempacar! ¡Hay una almejada esta noche! ¡Almejada, eh! Bueno, ya es hora. ¿Qué es eso, niños? Pondré más azúcar en su dieta. ¡Caminen! No puede ser. ¿Te atreviste a traer esa cosa? Oye, los padres tenemos una camisa horrenda y un horrible suéter. ¿Es parte de la tradición? Mark, encárgate de los juegos. ¡Hecho! ¿Qué traes ahí? Nada. Ajá. Cinturones. Bueno, niños, ya conocen las reglas. Estoy mal vestido. Bien. Creí que iba a ser algo simple. Disculpa, ahora vuelvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Mike. Qué bueno que vinieron. Hola, Mike. Bienvenidos. Oigan, niños, la comida está allá. Mamá y papá, el bar está por allá. Que se diviertan sin hacer travesuras. Quédense juntos, tú los puedes... Yo los vigilo. Claro. Comida. Hasta luego. Gracias. ¡Loy! Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Murtagh, dime cualquier cosa, hazme conversación, como sea, lo que sea. Como que estamos ocupados. Hola. Hola. La verdad que no te vea. Escóndete, escóndete. Eso es algo que obvio. No te vea. No. Ay, yo soy bien para acá. No puedo creerlo. Mira lo que trajo el viento. Sí. Hola. Tom. ¡Qué gusto! ¡Hola! ¡Wow! Hola. Estás igual. Unas arrugas en esos ojos, ¿eh? Pero ¿dónde? Nada mal para un abuelo. ¡Ay, eres tú! ¿Kate? ¡Kate! Ah. Aún te ves muy sexy para ser madre de 12. Okay. ¡Qué milagro que volvieron a mi lago, ¿eh? ¿Tu lago? ¿Ya es tu lago? Bueno, algo así. Acabo de comprar la propiedad de Romanov y otras dos propiedades. Y ahora puedo sacar a toda la chusma de aquí, ¿eh? Ah, perdón, cielito. Tommy Kate, ella es Serena, mi nueva esposa. Ah, es un placer, Serena. Igualmente, en conocerte. Los padres de la familia de monstruos de la que te hablé. Jimmy siempre envidió que tuviéramos 12 y él solo 8. Es como menos rudo. Pues tus 12 jamás vencieron a mis 8 en la copa, ¿o sí, Tom?
No, es cierto. Así que a eso volviste, ¿no? No. ¿Quieres quitar a mi familia de la pared de honor? ¿Eh? No, 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 solo vinimos de vacaciones. A ver, invítame un trago. Oh, yo quiero un trago. ¿Sí? Para sí. ¿Jake Baker? Soy Elliot Murtaugh. ¿En serio? Oye, es Elliot Murtaugh. Hola. Hola. Es Mike. Hola, Mike. Tu patineta es genial. ¿Sabes algún truco? Sí, este. ¡Qué bien! Solo deme almejas. Lo siento, no hay almejas. Pero miren, tenemos algunas frituras. ¿Una almejada sin almejas? ¿No debería ser un buffet? Oye, a veces me siento extranjera en el planeta. Estoy de acuerdo contigo. Tom, leí hace tiempo que renunciaste a entrenar un equipo en Illinois. ¿Eso a qué se debió? Ah, era un trabajo de muchas horas y quería pasar más tiempo con la familia. Excelso. Gracias. Es mi palabra del día. ¡Oh! ¡Qué bien tener una palabra! Kate, ahora con Tom que cambia los pañales, creo que debes debutar en los bestsellers, ¿no? Oh, pues solo hice un libro, pero me encantaría Disculpe, seguir. Disculpe, señor. Sí, señor. Quiero otro whisky, please. ¿Quieren algo? Estoy bien. ¿Qué hay sobre Charlie? ¿Sigue en deportes? No, se fue a la ciudad y trabaja en un taller para solventar la entrada a la Universidad de Chicago. Yo hice en un comercial de Monster Garage, pero cuando era actriz y adoraba los talleres y los autos. ¿Eres actriz? Eso es genial. Ay, gracias, Tom. De nada, Sabrina. Excelso. ¿Cuánto llevan de matrimonio? 6 hermosos meses. Oh. Gracias, ¿no, amor? Gracias. ¿Feliz aniversario? Ah, son Mike, Jake y Sara, que compiten en torneos de patinaje regularmente. ¡Adiós! ¡Sara! Pues qué gusto. Hay que iniciar con pequeños pasos para poder dar grandes pasos. ¿Mark Baker? ¡Qué bien maníaco! Pero sí es mi socio del crimen. Estarás en problemas, Morto. Solo si me atrapan, Baker. Ven, quiero enseñarte algo. No te había visto en 1000 años. ¿Qué has hecho? Nada nuevo. ¿Y qué tal tus hijos? Bueno, 3 en escuelas privadas para avanzados en Lake Forest. 2 en Andover, 1 en Exeter. Calvin en Yale terminando una investigación en física molecular generando cientos de logros. Elliot salió en Sports Illustrated. Ganó en snowboard en los nacionales. Cuesta abajo. Bueno, no fue una sorpresa. Pero la verdad, Anne es mi superestrella. Cuando termine en Harvard, después de obtener su maestría, trabajará para mí en empresas Murtaugh. Está hecha para el mundo corporativo. Apesta algo. ¿Accidente o no? ¿Vas a ayudarme a trapear la casa o sacar la basura por un mes? Un horrible castigo por 30 días. Siéntate. Basta. Guarden silencio por mí. La paternidad se resume en una palabra, Tom. Presión. Si no los presionas, nunca harán nada. Bueno, yo creo que es algo más complicado que eso. Ah, ¿en serio? Muchos tuvieron periodos de su vida en los que se preocupaban por tener trabajo. ¡Caíste! Sí, ya lo sé. ¡Oye, Nigel! ¡Dejen pa' su pantalón! Oigan, nadie está herido. Está bien. Es más, ¿qué tal si llevan a su familia a las piedras de visita? ¿Las piedras? Sí, nuestro chalet.
La verdad nos encantaría, no sé, tal vez. Atención, en el futuro, niños, si no dejan es... en paz esos fuegos, serán bienvenidos en mi casa cuando quieran. Tenemos juegos, lásers, al igual que internet, pantallas de plasma, TV satelital, toda clase de juegos. ¿Qué? ¿Sabes qué? De hecho, vinimos aquí para descansar. Perfecto. Y esa es nuestra premisa de vacaciones. Sí. Y ya es tarde, ¿no? Hicieron sus travesuras. Y tal vez te encuentren en el lago después. Ah, sí, ya será después. Y fue un placer, igualmente, Serena. Qué gusto encontrarte, Tom. Y a tía... Kate. Cuando éramos niños le tenía tanta envidia a Tom Baker. Él lo tenía todo. Bueno, creo que el calzado fino ya está en otro pie, ¿no crees? ¿Todos directo a dormir? ¡Qué sopenco! Cielo, es nuestro hijo. No a Mark, sino a Murdock. Te sería útil presionar. Bueno, la próxima vez solamente hay que ignorarlo. No habrá próxima vez. No sé si los niños estén de acuerdo. ¿Crees que un tobogán se compara con el columpio que yo voy a poner? ¡Ya salió el sol! ¡El día comienza! ¡Desayuno con los Baker! ¡Día número uno! ¡Despierten! ¿Se refiere a mí? ¿Hay una explicación para tener que comer aquí afuera? Es un bellísimo día aquí en Lago Winnetka. Sí, son vacaciones, nena. ¡Ah! ¡Ya llegó el resto del clan Baker! ¡Corran, corran! ¡Hay que recibirlos! ¡Deprisa! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la tierra de la abundancia! Aquí apesta como antes. A hojas muertas, animales sucios y agua estancada. Es aire fresco, hija. ¡Cuidado, el sombrero! Ah, perdón. ¡Hola, chicos! ¡Rápido a comer! Oiga, necesitan una grúa para sacar las cosas de Lorraine. Llevo aquí 30 segundos y llevas a burlarse de mí. Sí, era mi pie. ¿Todo eso es tu maquillaje? ¿Por qué no te ubicas? Muy bien, disfruten, familia. Dejen espacio para actividades familiares. ¿Habrá actividades? Sí, aplastar manzanas, pescar un pez grande en el lago, luego columpiarnos, sacar la tabla de surfear. Iba a ir a surfear con Helios. Kenneth tiene juegos de video. Nosotras queríamos trabajar en su internet, investigar para el decatlón académico. Bien dicho, se necesitan horas. Pues tienen todas las vacaciones para ir de visita. También hay tiempo para las actividades familiares. Sara, ¿qué opinas? ¿Quieres apoyar a tu padre? De hecho, quería ir a surfear con Jake. Y Elliot. Claro, bueno, esas actividades se harán otro día. Ahí van galletas. Lorraine, ¿conseguiste un departamento? Espero algunas ofertas. Apuesto a que hay uno bueno en Chicago, a precio justo. Oye, teníamos un trato. Me lleva, el muelle no sirve. ¡Ay! ¿A dónde vas? Voy a la ferretería, repararé este lugar. Tienes cara de loco. ¿Qué quieres traer? ¡Herramientas! Express.
¿Se aburrieron con los mortos? ¡Qué divertido! No, fue genial. Volveremos después de estudiar. ¡Qué bien! Así que tomaron tiempo para estudiar. ¡Qué feliz me hacen! Nosotros nunca. Ellos. Porque Mortog obliga a sus hijos a leer y escribir 2 horas sin faltar un día. Torpe, lo sé. ¿De dónde salieron? ¿Qué? Yo no pienso ir a acampar. Ah, sí, cielo. Hazlo una noche por tu padre. Tú puedes. ¿Sí? Esto no va conmigo. ¿Ah? Yo te comprendo. ¿Lorraine, estás segura? ¿Qué está haciendo? ¿Está bromeando? Eso no cabe en tu tienda, Lorraine. Yo voy a hacer que quepa. Oye, arriba, hay bombones. Te voy a ayudar. De hecho, comemos solo cosas orgánicas, ¿verdad? Sí, solo comida orgánica. ¿Es por el bebé? Sí. Al bebé le va a fascinar. Come un bombón, ya es hora. ¡Cool! Los Baker están acampando. ¿Dejarías que vaya? ¿Para qué acampar cuando tienes una gran fiesta con fondue justo aquí, eh? ¡Claro! ¡Claro! Sí, fue genial. ¿Por qué no? ¡Qué rico está ese! Yo también tengo mucho frío. Mejor hay que jugar con la rata. Oye, es tu cuarto bombón. En mi casa nunca me dejaban. Son buenos. ¿Crees que debimos ser más estrictos con ellos? No, cielo. Tuvieron amor y guía. Eso es todo lo que necesitan. Sí, pero siempre están haciendo alguna travesura, al borde de hacer travesuras o ideando la forma de hacer travesuras. ¿Y por qué acampan también los Mortog? Oigan, oigan. ¿Qué tal si cantamos, eh? Sí. Sí. There once was a man named Michael Finnegan. He had some whiskers on his chin again. The wind blew them off and they blew in again. Poor old Michael Finnegan began again. There once was a man named Michael Finnegan. He had whiskers on his chin again. Les damos una sopa de su propio chocolate. Finnegan began again. One old man named Michael Finnegan. He had whiskers on his chin again. We offer token. By and by, Lord, by and by. And poor old Michael Finnegan, he had a whistle of many. Michael Finnegan, he had whiskers on his chin again. Wind blew off and they blew in again. Poor old Michael Finnegan, he had a man named Michael Finnegan. He had some whiskers on his chin again. Wind blew off and they blew in again. Poor old Michael Finnegan, by Lord, by and by. Oh, yeah, well, there's a better home awaiting, home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Oh, él siempre quiere competir. What was the man named Michael Finnegan? He had some whiskers on. Adoro acampar. Qué divertido. Esto es increíble. Increíble, sí. Niños, ¿les gustó vencer a Mortog en el agua anoche? Niños, contesten. Cielo, están en la casa. No. Ay. Sí. ¡Ey! Hola. ¿Lo ves? No soportaron pasar una sola noche en la tienda. ¿Qué rayos quiere ese pedante ahora? Ah, lindo día, ¿no, Tom? Vaya, este lugar está de verdad... En fin, veo que tu tropa duerme adentro. No, ya despertaron. Están cortando leña y haciendo panes y abriendo una brecha allá atrás. Es lo que hacen diario. Sí, qué impresionante. Oye, queríamos decirles que ofreceremos una comida hoy, ¿sí? Y ya que los niños se han entendido también, ¿qué tal si tú y tu gente van a almorzar a las piedras? Ay, qué pena. La verdad, claro, tenía que... ¿a qué hora? Nos vemos exactamente a las 12. ¡Súper! ¡Genial!
Gracias, nena. Acelera, cielo. ¡Adiós, my friend! ¿No crees que es el papá más buena onda? Ah, sí, claro. Los Bowers. No se separen. Bienvenidos a las piedras. Ajá. Bueno, ¿qué esperan, niños? Saluden. Hola. Hola, Tom. Gracias por invitarnos. ¡Ay, qué lindo perro! ¡Ay, qué lindo! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Tom! ¡Quieto! ¡Tom! ¡Oye! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Déjala! ¡Déjala ya! ¡Con él ya! ¿Qué te pasa? ¡Tranquilo! ¡Gracias! ¡Aleja a ese animal! ¡Ay, escuela de obediencia, Baker! ¿Qué mañas son esas? ¡Sentado! ¡Quieto ya! ¿Por qué no atan a Firulais por 5 minutos? Cielo, estoy bien, eso no... Nena, no quiero a ese animal cerca de la vajilla. Fue un obsequio del rey de Tailandia. Mark, trae la correa del auto, ya. ¿Qué tal si entran a la casa? Excelente. Ahora vuelvo. Todo voy el mundo al auto. Adentro. Siéntanse como en casa. ¿Quieres ir a jugar conmigo y Jake por un rato? Sí. Clara. Bien, corre. ¿Vienes o no, Sara? Sí, claro. ¡Jimmy! Lo iba a olvidar. Ay, Tom, pero ¿cómo crees? No debiste hacer algo así. ¿Chispas Grendona? Es el más fino espumoso. Ah, no cabe duda. Dejemos que esta bebida añeje por 2 o 3 siglos, Tom. Superestrella, hazme un favor. Deja esto en la cava y trae una rica botella de Taittinger. Claro. Yo te acompaño. Ah, el lugar es hermoso. Ah, no es lo mejor, pero es nuestro segundo hogar. ¿Por qué ustedes no han construido su casa aquí? Oh, pues con 12 hijos tienes que hacer los pagos de comida y agua. Tal vez si Tom no hubiera dejado aquel gran trabajo, habría comprado un buen lugar. Sí, en la vida hay opciones, hay buenas y otras no tanto. Nena, ¿qué tal si le enseñas a Kate esa linda vajilla que el rey de Tailandia nos dio? Ok, nene. Oh, ya quiero ver los platos de un rey. No te alejes, cielo. Ven, Tom, te mostraré algo. Oh, deleita tus ojos ahora, Tom. Es madera albina traída del bosque tropical peruano. Tiene el aroma de la jungla. Siente ese aroma. Sin miedo. Acerca la nariz al tronco y siéntelo. Aroma a calentamiento global. Es musgo. Oh. Es musgo, Tom. ¿Bien? El salón de los trofeos. ¿Son tus hijos? Sí, es el video de Victoria's Morto. Y se repite. Es lindo el salón. Te diré por qué amo tanto esta habitación, Tom. Estos trofeos, listones, los premios, pasado, presente y el futuro demuestran que a los hijos se les forma para reflejar la mejor parte de los genes que les dimos. Solo debemos mantener cortas las riendas. Sí, eso es lo que yo pienso. Mian es prueba de eso. Oye, te ves más atractiva que hace 8 años. Gracias. Bueno, me acuerdo que tu nariz era muy grande y tenías ronchas en los dedos. Era un camino que subía por tu brazo hacia el cuello y a los lados. Y ya no tienes, eso es lindo. Pues si recuerdo bien, tú tampoco eras guapo. También eso necesita una rienda corta. Ella es tan linda. Los niños y yo pasamos 2 días en el muelle arreglándolo. Nada igual al trabajo manual para ser humilde. Siéntate, Tom. Jimmy combina camisa y pantalón. Sí. A mí me encanta. Bueno, no armamos todo esto en un día. ¿Papi ya vio tu tatuaje? ¡No!
Perdona, mamá. Mamá. Lo siento. ¿Estás bien? Tranquilo, mamá, sí, estoy bien. Es un spring break. Espero que yo gane. Ay, te voy a dar una blusa. ¿En serio? Sí. Gracias. Mamá. Lo siento. Qué linda. ¿Todo en orden? Sí, estoy bien. Si papá supiera algún día... ¿Te castigaría? ¡Basta! Ya no digas nada. Dedos de hule. Hola, Sara. ¿Qué? Tienes que ver su moto acuática. Es increíble. Excelente. ¡Hola, chicos! Ahora da la vuelta y finge que estás viendo el paisaje. ¡Venga, la comida está lista! ¿Por qué? Da la vuelta y finge que estás viendo el paisaje. ¿Aún tienes aquellos oscuros dones? Molestar, bromas pesadas, los calzoncillos de carne. Molida. Ajá, sí. Un clásico. Claro. Sí, todavía. ¿Por qué? Es que tengo una misión para ti. ¿Y la víctima? ¡Ay, muerto! Te puedo ayudar. ¡Hola! Si no debo pagar el crimen. ¡Hola, niños! ¡Hola! Hecho. ¿Sin castigo? Ajá. ¿Nada de regaños? Uh-uh. ¿Ni aburridos sermones sobre el bien y el mal? No. ¿Y no hay problema con los métodos que elijan? ¡Hola! Es tu asunto, haz lo necesario. ¿Es un trato? Hecho. ¡Oye, un abrazo grande! Haz que sufra. ¡Oigan! 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 Hay una misión para ustedes, súper secreta y de alta prioridad. ¿Sí? ¿Qué cosa? Rápido, se lo diré. Mencioné que la vajilla fue un obsequio del rey de Tailandia. De Tailandia, lo sé. Claro, claro. Oye, vos, oye, no me regalaron mi comida. Oh, veo que tus hijos ya quieren comenzar. Oh, bueno, ya sabes. ¿Qué? Así son los niños. Oiga, niños, no coman hasta que todos se sienten. Muy bien. Qué linda. Veme a los ojos. ¿No se ve súper sexy? ¿Dónde estabas, amor? Ya. Uh-huh. Cielo. Tom, siéntate. Ah, ahí, por sí, favor. Gracias. Ah, ignora los puestos, Tom. Tú junto a tu esposa. Bien, bien. Si quieres caos, siéntate aquí, Tom. Créeme, no importa. Ya. No. No. El asiento es suave. Oh, ¿y ustedes juegan tenis? Sí, jugamos tenis. Yo ¿Qué tal un partido amistoso de dobles? ¡Sabía que esa cosa era una amenaza! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Mi vajilla! ¿Dónde está? Ni idea. Ni idea. Descuiden, pasa todo el tiempo. Ah, claro que no. Qué pena, de verdad, qué pena. Ay, gracias por la blusa. De nada. Jimmy, insisto en que me dejes pagar esto. Ah, eso ni lo pienses, Tom. ¿Qué son unos miles de dólares aquí y allá?
Lo bueno es que se hayan divertido. Pues lo discutiremos luego, pero te veré en la cancha de tenis. Lleva talento, amigo. Cuídate. ¿Qué fue eso? Nada. No, ¿cómo que nada? ¿Cómo que nada? Eso fue... Te vi muy bien. En fin, a la casa. Soy un padre terrible, lo sé. Oh, cielo, rompiste tu promesa. ¿Cuál promesa? Dijiste que no te involucrarías en competencias con Jimmy y lo olvidaste. Eso es algo tan infantil. ¿Quiso decirnos cómo educar a los niños? ¿Qué decía? ¿Cree que los niños son algo...? Dijo que son algo... No lo dijo, pero resulta algo tan obvio que eso cree. Que los niños son... ¿Cómo decirlo? Ah. Sí. Así es. Odio los huevos verdes con jamón. Los detesto de verdad. Ya están grandes para leer ese libro, ¿no? Le está leyendo al bebé, Tom. ¿Leyendo al bebé? Sí, es porque los bebés se estimulan por el sonido de la voz de su madre. No echen a perder a mi futuro defensa. El bebé dispondrá lo que le parezca. Déjanos ser los padres, ¿entiendes? Vámonos, tengo hambre. Sí, también yo. Señor Baker. Hola, Elliot, ¿qué hay? Estoy buscando a Sara. ¿Dirás Jake? No, es que Sara, Calvin y yo vamos a surfear esta tarde. No, claro, ella volverá pronto. Gracias, la esperaré allá. Oye. Siéntate. Claro. Gracias. Dime, ¿cómo te ganas la vida, Elliot? Estoy en la secundaria. Ah, sí, claro. ¿Y qué tal te va en eso? Bien. ¿Estás en algún equipo? Fútbol, patinaje y béisbol. Te enfocas al deporte y eso debe influir en tus calificaciones, ¿no crees? No, de hecho, soy el primero en la clase. Claro, sí. ¿Y tocas algún instrumento? La percusión. Oh, sí. Supongo que en alguna banda de punks, sí. Timbales, la orquesta de la escuela. Ah. Sí. Hola, Elliot. Hasta luego, señor Baker. Adiós, viejito. Papá. ¡Chicos! ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir a pelear con ustedes? Es esquiar, papá, y la verdad no creo que lo logres. Si Jimmy lo hace, yo también puedo hacerlo. Tú debes ser Calvin, ¿no? Sí, mucho gusto. Ya volví de jail. Me sentaré aquí ahora y... ¡Listo! ¿Ya estamos listos? ¡Claro! Eso es. ¡Venga! Sí. Sí, ¿qué tal si tú empiezas? No lo pierdan de vista, ¿sí? ¡Listo, señor Baker! ¡Sí! Siento que te interrogaron. Tranquila, papá habría hecho lo mismo. Aprende el álgebra, ¿y tú? ¡Alto! ¡Alto! Es sencillo, es lindo y hermoso. Sí. ¿Y cuál es tu materia favorita? Matemáticas. Tranquilo. Oye, ¿segura que está bien? Sí, va a estar bien. ¡Va! ¿Todo en orden? Sí, sensacional. Wow. Iré a ponerme perfume. Sara, Elliot se ve decente. Ya sé por qué te gusta. Parece que alguien se puso roja. ¡Cállate! Muchas gracias, papá. ¿Yo qué dije? ¿Los hombres son tan tontos? Los hombres no son tontos. Iré con ella. Mamá, déjame hacerlo, ¿sí? Créeme, tengo alguna experiencia en el área de padres entrometidos.
Sé lo que sientes. ¿Cómo estás? A veces papá mete la pata en serio, ¿no crees? Solo déjame en paz. A, jamás volveré a apoyarla. Y B, ya quiero mudarme a Nueva York. Necesito aquí. Aquí es donde corro. ¿Tú qué haces aquí? Quería salir de la casa. Oh, ¿olvidarte del papel de hija perfecta? Oye, yo pienso que también hay otros que actúan para su padre. Odias la ciudad desde que eras niño. ¿Por qué estudias allá? Era la opción perfecta. ¿Era la opción perfecta porque tus padres creían que lo era? No, porque mis padres me querían cerca, es todo. ¿Vivirás en casa para siempre? No. Debo pensar en mi siguiente movimiento y hacerlo. ¿Qué hay sobre ti, superestrella? ¿Cuál es el plan, maestro? ¿Eh? Debo pensar cómo decirle a papá que no me agrada lo corporativo. Suerte. Por ahora, voy a dibujar. ¿Y qué harás? Quieto ahí, Baker. Ah, claro. No vas a dibujarme porque... Ok, ¿así te gusta? Si me quedo así, tal vez me veo mejor. Cierra la boca. ¿Alguien ha visto mi otro tenis? No, no lo he visto. ¿Han visto mi otro tenis? No. ¡El ruido! ¡Buena rata miserable! ¿A dónde llevas mis tenis? Lo hallé. Hola, ¿qué cuentan? Hola. Hola. Gusto en verlos. ¿Qué tal, Serena? Lindos tenis. Es la moda. ¿El chiste? Calentemos. Claro, adelante. Hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué esperas, Murtog? ¡La tengo! Jamás te vi aquí cuando eras niña. Papá no nos dejaba ir al bosque. ¿Listo? Terminé. Es Charlie Baker pensando en su jugada maestra. Es arte. Dile a mi padre. Tal vez me transfiera de Harvard a la Escuela de Arte de Madison. ¿Te gustaría vivir aquí? El lago es mi lugar favorito en el planeta Tierra. ¿Por qué? Siempre había soñado con mudarme aquí. No sé, podría abrir un taller tal vez. Creo que averiguaste el siguiente movimiento. Creo que sí. Ann, ¿te gustaría ir a caminar? ¿Charlie Baker está insinuándome una cita? No creo que nuestros padres lo aprueben, pero... Te sigo. Sí. ¿Tuya? ¡Sí, sí! ¡Esta es mía! ¡Es tuya! Son los tenis. Ajá, sí. Solo un obrero culpa el calzado, Tom. Ya cállate y sirve. Es venganza por la vajilla. ¿Qué esperas? Esfuérzate, Jimmy. Tú puedes. ¡La tengo! ¡Bien! ¡Oye, Lupe! ¡Bien! ¡La tengo! ¡Mía! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Quítate! Es turbo. Oye, estuve en problemas la otra noche. No lo haré. No seas cobarde. No soy cobarde. Sube ya. Ya que solo es un rato. ¿Qué esperas, Baker? Se va a hacer de noche. Con mucho cuidado.
Señores Baker, disculpen. Del departamento de seguridad alguien les llama. ¿Qué es lo que pasa? Síganme. Ya está. Lo dejaremos pasar esta vez y prometen tener bajo control a sus hijos. Ah, se lo agradezco mucho. Nos haremos cargo. Sí. Gracias. Aquí tienes. Gracias, señor. Gracias, señor Murtaugh. ¿Sí? ¿Solo charlarás con ella, Tom? ¿Qué te importa cómo discipline a mis hijos? Oye, había intentado decirlo cortésmente, pero... Bueno, es lógico que tus hijos sean nefastos. Mis hijos no son nefastos, solo son algo traviesos. No, eres estricto, Tom. La paternidad no es ser el más lindo con ellos, Tom. Claro que si lo supieras, tus hijos no serían tan indisciplinados. El único problema de mis hijos es que se juntan con tus hijos. No fue mi hija quien saqueó una tienda. Y no fue mi hijo quien destruyó una cancha de tenis. ¿En serio crees que voy a echar a perder a mis hijos, Baker? Sí. ¿Y un día no resistirán? Pues hay que analizar tu teoría en el festival Murtaugh vs. Baker por la copa. Trato hecho. Te veré allá. A casa. Cielo, ¿accediste a entrar a la competencia? ¿Lo de la copa? Sí. Ah, ahora, amiga, hay que salir y hablar. Dime qué fue lo que pasó, porque tú no eres así. Tenía vergüenza. Mírame, cielo. ¿Vergüenza por qué? Quería maquillarme. Ay, nena. Tú contarás conmigo cuando sea y por lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Bien? Y sé por qué querías maquillarte. Es por Elliot, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. No me siento bonita como Nora o Lorraine. Creí que maquillándome iba a cambiar. Eres hermosa. Y quiero que no olvides también esto que es importante. Cuando te guste a alguien, solamente sé siempre tú misma. A Elliot le gustaste sin maquillaje, ¿o no? ¿Crees que en realidad yo le gusté? Oh, te lo aseguro. No más fechorías. ¿Hecho? Hecho. Hecho. Bien. Creo que la competencia será despiadada. Ah, no tengo duda. Muy bien. A partir de hoy, no existen los Murtaugh. No salen con los Murtaugh. No recuerdan jamás a Murtaugh. ¿Y si competimos y aún así los vemos? No. Ahora no verán a un padre. Los voy a entrenar y van a entrenar cada día dos veces, iniciando ahora en 10 minutos. ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Oye! ¡Solo lanza! ¡Oye, tranquilo! ¡Lanza! ¡Estoy lanzando! ¡No llores! ¡Firme! ¡Esto no puede hacerlo bajo presión, papá! ¡No rompas las municiones! ¡Carrera de 3 piernas! ¡Corran igual que con 2! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¡Quietos! ¡Tranquilos! Tomas impulso y boom, así es, ¿eh? Hazlo. No. Es un cero. Under pressure. Pressure.
Amo las cenas familiares en que solo oyes cubiertos contra platos. Tal vez sea nuestra última vez juntos y le estás arruinando. Me alegra mudarme a Houston. Igual que el rudo Mike o Donna Baker, bestia McNulty. Come más. ¿Qué tanto me ves? ¿Soy o me parezco? Tom, tienes que acabar con este entrenamiento ahora. No es solamente una rivalidad cualquiera, Kate. Es una batalla épica entre dos familias. No, no, cielo. Creo que esto es Tom versus Jimmy. Y perdón, general, pero ya tiene el respeto de sus tropas y es un riesgo. Dales más espacio. ¿Estás hablando de abandonar la competencia? No, cielo. Es que, sobre todo, es Sara. Es su primera ilusión de amor. ¿Ay, con Elliot? Sí. Quiere sentir que crees en ella. No tuvo confianza para contármelo del maquillaje. ¿Es la clase de confianza que quieres que nos tenga? Eso es. ¡Hola, Selena! ¡Oh! ¡Huye! Ah. Olvídalo, traerán a una persona. Okay. Los niños rompen cosas siempre y huyen dejándome ahí. ¿Me dirías algo? ¡Claro! ¿Cómo manejas a 12 niños? Oh, con gran dificultad, créeme. Es que yo no tengo idea de qué hacer. Oh. Pues quita esa fruta del carro. Yo tomaría un poco de azúcar, genial para negociar un buen pacto y demás. Jimmy se salió de control con su postura de estricto. Los niños son infelices y no se da cuenta. Él y Tom muestran sus virtudes, ¿no crees? Yo me divierto al verlos, son muy graciosos. Aunque hartan. ¡Qué delicia! Y me encantaría que nos viéramos. Sí. Ok, nos vemos. No, mi nenita. Hola, papá. ¿Estás bien? Sí. Necesito que me ayudes a medir 22 metros para la carrera desde aquí. ¿Quieres? Sí, eso es. Sí. Eso. Adelante. Escucha, quería... Tus pasos son pequeños. Esos pasos... ¿Puedo ir al cine con Elliot Morto? Son enormes. Creo que sí. ¡Sara! ¡Sara! No la tiene que orinar y su vejiga repleta pone en carga extra el líquido amniótico que se hace. ¿Quién? Y ella. Gracias. Solo tenías que decir rápido. Necesito a Lorraine. Traigan a Lorraine. Voy afuera. Hola, soy yo. ¿Qué tal todo? Elliot me invitó a salir y... soy algo nueva en el asunto, así que... ¿Me vas a hacer suplicar? Lo estaba pensando. Calma. A maquillarte. Lorraine. Gracias. No hay problema. ¿Pero rosa? Calma. ¿Y qué tal un color natural? Calma. ¿Ahí está? Está de lujo. ¿Podemos probar un poco tu hambre? ¿Tienes hambre? Oigan, chicos.
Oigan, quiero que escuchen todos. Sara está a punto de bajar. Tendrá una cita esta noche y se ve algo diferente, ¿ok? Y agradecería mucho si pudieran darle el respeto que jamás me ofrecieron. ¿Sí? Y no ridiculicen sus gustos porque aún no entra al mundo de comunicaciones entre géneros. Así que vuelvan a sus juegos y actúen como si nada. Lorraine, creo que te va a ir muy bien en Nueva York. Gracias. Te ves hermosa, hija. Hermosa. Gracias. Bueno, me voy al cine. Ah, claro, sí. ¿Dinero, amor? No, ahorré un poco de cortar pasta. La limusina. El señor muerto. Sí, hija. Diviértanse y pasaré por ti a las 9. Gracias. Adiós. Vengo luego. Adiós, nena. Te guardaré un puesto en el equipo. Diviértete. No es una lindura. Sí. Parece que fue ayer contigo, hermosa. No querrás llorar, ¿o sí? Me dedico al fútbol, ¿sabías? Claro. ¿Qué significa? Bueno, a comer. ¿Eh? ¿Ya quieres comer? No, no, ¿sabes? Debo ir a recoger a Sara. Ah, son las 7:30, acaban de llegar. No voy directo allí, voy a cargar gasolina antes. Ah, por supuesto. Ah, es que habrá mucho tráfico por el día del trabajo y esas cosas. Ajá, sí, claro. Sí. Nunca confíes en esos relojes. Son algo lentos. Te amo, cielo. Gracias. Un boleto. Haciendo aquí. Pues si quieres saber, vine a asegurarme de que la película sea apropiada para los niños. Es clasificación A. ¡Cállese! Ya déjalo. Señor, ¿se podría sentar? Ah, perdón. ¿Tú qué haces aquí a esta hora? El padre de la hija siempre tiene que llegar mucho antes. Eso todo el mundo lo sabe. Disculpen, ¿algún problema aquí? Sí, este hombre está acosándome. Este hombre es un sujeto sobreprotector. Pues si no bajan la voz en este momento, voy a tenerlos que expulsar de aquí. No puede ser. ¿Qué? Se estira. Hace una maniobra. ¿Qué maniobra? Estás en el cine, finges estirarte, ay, vaya, ya me dio sueño. Luego bajas, en unos segundos, la cabeza te da un alcance extra. Sí. Mamá, ve a los dos que están allá. ¿Ves de qué hablo? Ay, qué asco. Ay, par de cochinos. Segunda advertencia. Me mostraba la maniobra. ¿Eh? ¿Te importa? ¿No conoces la maniobra? No, no conozco la maniobra. Sí, no era un Romeo de hornas locas cuando era niño. Tenía autocontrol, tenía sofisticación social igual que mi hijo. ¡Ya cállense ustedes dos!
A tu hijo se le alocan las hormonas como a todos los hombres de su edad. ¿Qué significa? Pues que en la escala de sofisticación está un paso arriba del simio. ¿Insinúas que mi hijo es un simio? ¿Es un simio igual que cualquier simple adolescente? ¡Discúlpate! No me voy a disculpar. ¡Que te...! ¡Discúlpate! ¿Ibas a golpearme? No, no iba a golpearte. ¿Ibas a golpearme? ¡Que tú te lo estás buscando! Pues sí, yo me lo busco. ¡Golpéame! ¡Dame un golpe! Ah, ¿quieres un golpe? Sí, sí, dame tu mejor golpe. A eso le llamas golpear. Le digo práctica. Dame tu mejor golpe. Sí, pedí tu mejor golpe. ¿Lo pediste, Tom? Sí, ¿tú lo dices? Lo pedí. ¿Y qué? ¡Ah! ¡Oh, oye! ¡Hola! Hola, hija, ¿qué tal todo? ¡Papá estaba espiándome! ¡Arruinaste la noche! ¡Ni de chiste competiré para ti en la estúpida competencia! Es increíble lo que hiciste. ¿En serio? ¿Eso es de Big Brother? Sí, vamos arriba. Vámonos. El bebé debe dormir. Ay. No te mides, papá. Tú y Jimmy no son tan diferentes. Diferente estilo, sí, pero... ¿qué más da? Hay que irnos. Ay, cielo. Ya lo habíamos hablado, ¿recuerdas? Mientras más los vigiles, más se van a alejar, ¿sí? Uh-huh. Yo iré a hablar con ella. Hola. Hola. Vamos a competir por la copa. No conseguiste más voluntarios, ¿eh? ¿Vas a ver cómo los acabo, mamá? Pues tal vez lo haga, hijo, si comen todos pronto y... ¿cómo lo siento? ¿Listo? Tenemos que irnos. ¡Vámonos, papá! Sí. Yo también lo siento. Oh. ¿Papá se fue? Sí. Con Kyle y Nigel. ¡Ey! ¡El roedor tiene mi cartera! ¡Guau! ¡Qué locura! Sí, debe ser su guarida. Mira todo eso. Eso es mío, de los 80. No puedo creerlo. Cuidado. Calzoncillos. Cuidado. Oh, cielo, déjame verla. Vean esto. Nuestra bandera del equipo. Ese año perdimos contra los Mortok por 2 puntos. Sí, mamá resbaló en la carrera. Tom me cargó hasta la casa. ¡Qué recuerdos! Conocen a su padre y quiere formar parte de cada uno de ellos. Por eso le cuesta tanto dejarlos ir. Pero una cosa es cierta. No importa lo que él nos diga, ya sea de bueno o mal humor. Son su equipo favorito, ¿sí? Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Los Baker. ¿Qué pasa, Tom? ¿No encontraste a tu equipo? Es todo lo que tengo, pero es suficiente para hundirte, Morto. ¿Es chiste, amigo? Sería mucho si vencieras a los Dobner. Ya lo verás. Vámonos. Quiero ver. Damas y caballeros, empezamos. Bienvenidos a la 46ª Copa Anual del Día del Trabajo. ¡Qué bien! Hoy tenemos 7 familias compitiendo en 10 eventos aquí. Y la familia que gane más eventos, gana la copa. Bueno, empecemos. El primero de los concursantes, adelante. Bueno, niños, llegó la hora. ¿Listos? Thank you.
equipo no te puede dejar. Te prometo no volver a ir a una cita que tengas con Elliot. ¡Oye, Morta! ¡Este es nuestro año! ¡Rápido! A ver lo que tienes, Tom. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! Es hora, Morta. Ahora escuchen. Sé que fui un gran cretino, pero eso ya es historia. ¡Sí! Ahora escuchen, pongan atención, relájense y no se dejen intimidar. ¡Sí! Todos tienen un gran talento especial. ¡Quiero que lo usen! ¡Sí! No importa si pierden, pero quiero que den lo mejor. ¡Muy bien! Que ustedes ¡listo! Mismos. Ya saben. Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Ya basta de cursilerías. ¿Sí? Este será nuestro plan. Solo pisen sus gargantas y aplástelas hasta que se asfixien. ¿Listos? ¡Sí! Concéntrense y recuerden el gran plan. ¿Y cuál es el plan? Ah, es cierto, no tenemos un gran plan, pero bueno... ¡Guardia arriba y atacar la montaña! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Ese es el gran plan! Ahora, rompan en tres. ¡Una, dos, tres! ¡Agarrar! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Así, así! Baker 1. Mortog 1. Mortog 2. Baker 3. Miller 2, Dubner 0, Baker 4. Amigos, por primera vez desde 1961, la competencia terminó en empate. Así que, la familia Miller se lleva el tercer puesto. Y para determinar el segundo puesto en nuestro campeón, los Baker y los Murtaugh competirán en canoas de aquí hasta el final del bosque y de vuelta. ¿Bien? La familia completa debe participar. Tengo una hija que está encinta. No va a ir en canoa. Caray, Tom. Tal vez llegues a un acuerdo con Jimmy, supongo. Creo que tendrás que olvidar la copa, Tom. Oye, no lo hará, así que es todo. Y felicidades. Gracias. Oiga, oiga, oiga. Lo voy a hacer. Acaba de enfadar a una embarazada con muchas hormonas. ¡Son nuestros! ¿Estás seguro? No, te juntes. Bueno, vemos salvavidas muy grandes. ¡Baker! Lorraine, deja tus zapatos. Son finos y nuevos. ¿Qué? ¿Los tuyos también? No, soy mamá. Necesito la altura. Ve a su esposa. Hazlo. Mamá, mis zapatos combinan con todo mi vestuario. Además... Quédate en la orilla norte. Hay menos viento ahí. Gracias, Morto. De nada, Baker. Ya es hora, superestrella. Debería ser divertido.
Listo. En sus marcas. ¡Marcha! ¡Listos! ¡Marcha! ¿Qué hace, superestrella? ¡Rema! No soy superestrella, pa. Soy una persona que intenta tener su propia vida. Y esta no es mi idea de vivir. Es la tuya. ¿Te gusta mi tatuaje? ¡Annie, vuelve a este bote! Tendrás que ganar sin mí esta vez. ¡Elliot, no lo hagas! ¡No te atrevas! Yo me largo. ¡Kenneth! Nada cool, papá. ¡Becky! ¡No te...! Tienes que renovarte. ¿Daniel? Nos agradan los Bakers. ¡Sí, papá! ¿Lisa? ¿Robin? Oigan, oigan, es todo. ¿Saben qué? Sus cuentas se van a cancelar. Si no, no más cuentas ya. ¡Irrespetuosos! ¿Qué sucede contigo? ¡Quiero ganar! No lo entiendes, Serena. No es por mí. ¡Es él! ¡Es Tom! Él era el popular. Era quien todo mundo quería. Todo el mundo. Las chicas lo querían. A los padres les agradaba. ¡A mi padre le agradaba más! Fue 18 años antes de mi nacimiento. ¡Supéralo! Oye, tus hijos quieren decirte algo importante. Y a no ser que quieras la esposa número 4, debes escucharlos. ¡Ahora rema! ¡Me caigo! ¡Oye, no pasa nada! ¡No pasa nada! Tranquilo, ay, Charlie. ¡Ay, vienen contracciones! ¿Tienes? Un par de veces nada más. Acuérdalo, respira. Voy a vomitar. ¡Tao! ¡Pon atención en ella! ¿Está bien? Sí, dará la luz aquí, pero ¿nadaste desde el bote? Sí. ¡Oye, Baker! ¿Qué sucede? ¡Nora va a tener a su bebé! ¡Hay que llegar al hospital! ¿Qué hago para ayudar? Anto, apóyanos con Nora. Mark, tú nos vas a guiar, ¿cierto, Mark? Conozco el área muy bien. Papá me obligó a hacer los mapas topográficos del área sin motivo alguno. ¡Oye, es mi muchacho! ¡Guíanos, Kenneth Murdoch! Casualmente me han dejado tener casi cualquier animal del mundo. Yo soy experto en rastros y huellas. Ese es mi hijo. Dinos la dirección y buscaré un rastro que seguir. ¿Qué rastro? Popo de animal. ¡Uy, seguimos popo! Cierto, soy un poco competitivo. Lo sé. ¡Sigan, sigan! ¡Llegaremos a tiempo!
me encargo ahora. Tranquilo, déjame, yo me encargo. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Por favor, tengo una ya! hija que está por dar a luz y quiero que la interne, ¿sí? Sin dolores de parto. Favor, no importa si olvida todo. Quiero un bebé sano. ¿Hecho, sí? Claro, si puede llenar estas formas. ¿No lo creo? No me metería con ella en tu lugar. Sí, ¿oíste? Caso. ¡Tranquilas! ¡Oye eso! ¡Va a tener bebé! ¡Ya tiene! ¡Tranquilícese, señora! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Silla! ¡Claro que sí, cariño! ¡Traigan una silla! ¡Ay, mi ¡cálmese, madre, prisa! Mi ¡cálmese! Madre, ¡con cuidado! ¡Suerte! ¿Pero por qué? ¡No salgan! Sí, familiares y ya en sala de parto. Ah, pues, ¡yo soy su oigan, papá! Oigan, oigan. ¿Todos son familiares? ¿Sí? ¡Sí, claro! ¿Qué voy a hacer? Yo soy su madre, así que... Claro. Sí, gracias. Kate. Es tu turno. Niños, vámonos ya. Tom, de hecho, queremos que Lorraine nos acompañe. Queremos que seas la madrina. ¿En serio? Sí. ¡Tom! ¡Te estoy esperando! ¡Entra! ¡Entra! Ojalá que sea un defensa, Tom. Vamos, bueno, familia, vamos. ¿Fuera? Es un hospital. No alcen la voz ni hagan escándalo. Tom, ¿te importa si espero contigo? Será un placer. Gracias. Son buenos chicos, Jimmy. Todos. ¿Y qué crees que no tenemos nada que ver con eso? No son marionetas. Papá, mira lo que encontramos. Oigan, oigan, con precaución. Y es una basinica, Kenny, déjala. ¿Qué es una basinica? Tu hijo provoca estas tonterías con la basinica y dices que no incluimos. Me encanta. ¿Ves el rostro de un bebé? Somos invisibles en la casa. Dices... Así son. Hola. Hola. Supongo que quieres decirme algo. Ya me harté de la ciudad. Voy a abrir mi propio taller y voy a mudarme aquí en otoño. Y yo quiero tomar clases en Madison. ¿Perdón? Quiero ser artista. Oh, no creo que oye, eso oye, pase. ¿En qué quedamos? Jimmy. Aunque eso suena muy interesante. Cielo... ¿Eso es lo que en realidad quieres? Estoy segura. Escucha, Annie. Solo quería ser un buen padre. Lo sé. ¿Y entonces qué dices? Creo que tu decisión está tomada. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. De acuerdo. Disculpa, Tom. ¿Quieres ver a tu nieto? Sí. Bebé, qué pena que no estuvo en la competencia. Aunque lo hará, Mike Romano me ofreció un trato. Ahora tenemos la casa grande del lago. Será un placer tenerlos de vecinos, Bud. Familia, es mejor que empiecen. Tengan nietos si quieren competir. Oigan, mi ahijado tomará una siesta. ¿Y? ¿Tienen idea del nombre? Él se llamará Tom. Nos enseñaste que no hay manera de ser padre perfecto. Pero hay un millón para ser bueno. Y tú eres el mejor que hay. Saluda a tu abuelo. Anda. Ten. Qué lindo.
estás. Sí. Bienvenido a la familia. Despedirse es lo más difícil como padre. Debes conciliar el pasado, enfrentar el presente y creer en el futuro. Las vacaciones en el lago Winnetka nos recordaron a Tom y a mí que siempre se aprende como padres y que los lazos son eternos. Aun cuando los hijos crecen y se aventuran por su cuenta, siempre estaremos con ellos y ellos con nosotros. Porque la vida es un viaje que inicia en casa. Together, going separate ways.
Everything I see is a blur.